gente que anda pidiendo en la calle. Seguro eso es lo que usted anda buscando. No, mire, tenga. Para que ni me mire ni me dirija la palabra. Hey, joven, disculpa. Joven, ¿y quién le dijo a usted que me dirigiera la palabra? No. Porque si yo entro y no le hablo es porque no me interesa hablarle. No. Usted es un simple, mugroso, seguro un empleado, lo que sea, no, dirigiéndome la palabra a mí. No, eso no se puede. Seguro andar buscando dinero o algo. No, joven, yo lo no, que... no me venga con cuenta, yo no le pido su opinión a usted. Tienen que entender que usted no me puede dirigir la palabra sin yo preguntarle. Porque eso no se puede, no me puede hacer eso a mí. Yo la veo con algo en la mano. No me vengan a decirme nada a mí. Existen dos tipos de personas: clase alta y clase baja. Y usted pertenece a la baja y yo a la alta. Eso quiere decir que usted no me puede dirigir la persona a mí, que usted me queda muy pequeño. Déjeme decirle. Y le voy a decir algo: usted seguro es un mugroso de esa gente que anda pidiendo en la calle. Seguro eso es lo que usted anda buscando. No, mire, tenga. Para que ni me mire ni me dirija la palabra. Mugroso viejo, que seguro atrás de eso que usted anda. Y ni se me pegue. Ah, claro, claro, sí. Saludos, señor. Saludos, señorita, ¿cómo andas? ¿Qué necesitas? No, yo ando regando currículos porque necesito un trabajo. No, pero tranquilo, yo voy a dejar que tú te tomes tu tiempo para pensarlo, si me lo das, sí o no. Sí, pero mira, déjame decirte, porque yo en verdad lo necesito, salí de esta mañana, tú sabes, regar currículos por todas partes, y vi el negocio y dije, ahí es que yo puedo trabajar, porque bueno, son trabajos que yo, tú sabes, encajo perfectamente. Yo creo que usted pero mira, esa camisita te queda linda, déjame decirte. Ah, sí, gracias. De ver, mira, no son, pues. No son todos los hombres que andan así con camisita en estos tiempos. ¿Tú crees? Digo, yo un empresario como usted y eso con dinero. No, yo creo que usted... No, pero mira, el negocio está grande, que Dios te lo bendiga. Mira, equipado con todo. Sí. Ya, yo me vi aquí vendiendo y de todo ya. Ah, tú andas buscando trabajo para trabajar aquí de cajera o de algo. De lo que sea, no importa, cariño, pero mira, tranquilo. Que a todo su tiempo. No te desesperes ni nada. Yo estoy sorprendida contigo, déjame decirte. No, señorita, pero que usted... No, pero que mira, tú me caíste súper bien. ¿De verdad? Claro, de que te vi, dije yo, ese... Claro, me sorprendiste. ¿Seguro? Claro que estoy segura, yo no hablo por hablar. Entonces... Claro. Y está súper bien. No. ¿Quién? No, pero tranquilo, no. Y si tú quieres, te puedo invitar para mi casa. Yo vivo sola. ¿En serio? Claro, tómate un café o lo que tú quieras, un vinito. Yo voy. Con una musiquita. ¿Cuál música te gusta escuchar? Me gusta la bachata mucho. Óyelo ahí, a mí también. Nos vamos a bailar una bachatica en mi casa tranquila. Déjame darte el número para que me tire. Ahí mismo está mi dirección. Pero que tú vayas. No, ahí claro, está. Yo voy ahí. Pues está bien, nos vemos. Está bien. Un poco rápido, ya tú sabes. Bye. Bueno, si logré convencer al dueño, todo esto será mío. Ay, Dios mío, ya me vi aquí. Sergio. ¡Sergio! Dígame, patrón. Yo quería hablar contigo. Mira, tuve un inconveniente con una joven. Mejor no te voy a hablar de eso, mejor te voy a hablar de la otra cosa. Es que me tengo que ir de viaje. Ah, patrón. Me tengo que ir de viaje y necesito una empleada. O sea, yo como que vi una joven que andaba... No, pero tranquilo, tranquilo. Tú la buscas suave porque me voy como en 4 o 5 días. Necesito una empleada que sea cajera. Ok. Para que tú no estés solo. ¿Y qué es lo que pasa con la actual cajera, patrón? No, ella, yo estoy notando como que ella no está dando para eso. Yo ya, ella está cancelada, ya se va en 2 días. Necesito alguien que tú busques, alguien de confianza. Entonces yo voy a ver si hago algo con una joven que andaba ahí de estar en trabajo. No hay problema, tú la buscas, pero sabes que la necesito. Está bien, patrón, déjeme eso a mi patrón, pero yo como que quiero decirle algo.
Porque es que yo me siento incómodo con esta ropa que usted me regaló. Usted sabe que yo no te impuesto a esto. No, lo que pasa es que yo te tengo que tener así a ti para que te veas representable para el negocio. Pero que hay gente que me hablan diferente. A veces yo creo que ellos creen que yo soy el dueño de esto. No, no, no crea eso. No importa. Lo importante es lo que tú eres. Eso no importa que crean que tú eres el dueño. Está bien. Lo importante es que el negocio tire para adelante. Yo ando así porque tú sabes que yo vengo a ayudarte aquí para hacer ejercicio y cosas. No, pero yo le doy esto. No, tranquilo, Sergio, tranquilo. Tú tranquilo y todo bien. Claro. Yo, tú sabes que me gusta andar así. Yo me visto los días que son necesarios. Pero si me confundes como dueño de esto, no creas que yo ando hablando no, de eso. No, no importa, Sergio, tranquilo. Está bien. Ya tú sabes, déjame llegar a la casa. Está bien, patrón, no se preocupe. No se preocupe por eso, yo voy a hacer eso. Está bien. Wally, ¿será que no vas a llegar? ¡Hey! Mi amor, ¿por disculpa fin? Por llegar tarde, lo que pasa es que tú sabes que no puedo dejar que el negocio solo y nada más está la cajera ya, pero ¿y tú? No, aquí, tranquila. Yo dije, bueno, ¿será que me vas a dejar plantada hoy? No, no, tú sabes que eso nunca. Yo siempre trato de llegar temprano. Lo que pasa es que aquel negocio solo, ¿tú me entiendes? Primero tengo que arreglar todo antes de salir. Pero, ¿y tú vives sola aquí? Sí, yo vivo sola por ahora, hasta que te decida mudarte conmigo. Ay, esa puya, tú sabes que... Sabes que uno está conociendo ahora, pero mejor del trabajo, mejor hablar del trabajo. Posiblemente mañana tú entres a trabajar. Ay, Dios mío, qué bueno, ya yo me vi ahí, porque en verdad yo lo necesito. Tengo que pagar renta y varias cosas ahí que tengo atrasadas. Ya yo me vi trabajando ahí. No, no, yo creo que eso va a ser tuyo, porque ya yo abrí toda la puerta, ya solamente tienes que ir y cuadrar todo para ver, tú sabes. Claro. Tienes que ver el área y tienes que asociarte. Y... Pero ya eso yo creo que va a ser tuyo. Tranquila, no te preocupes por eso. Te doy mi palabra. Yo creo que tengo que irme porque que tú sabes que... ¿Tan rápido? Sí, ese negocio solo allá me da miedo dejarlo solo. Me da miedo y bien, entonces yo voy a tener que irme. Vine y te di la noticia, ya tú sabes, mañana okay, a trabajar. Gracias. Déjame acompañarte a la puerta. No, está bien, mamá. Entonces, ya tú sabes, fue un placer estar contigo. Te espero por allá, por el negocio. Pues está bien, hablamos mañana. Ya tú sabes. Okay. Ay, amiga, amiga, mi amor. ¿Cómo estás? Te traigo una buena noticia. Ah, dime cuál. Ay, sí, mi amor, lo que pasa fue, ¿tú te acuerdas del trabajo que yo te estaba por conseguir allá en la banca? ¿De la banca? Ay, sí, mi amor, ya. Ready, ya apareció. Ay, no, pues yo no lo necesito. Ya yo conseguí un trabajo en una bodega. ¿Cómo? Pero en la bodega grande que está aquí, esa en grande. Esa misma, mi amor. Y puede ser que sea algo más que cajera, porque estoy en una relación seria con el dueño de esa bodega. ¿Con el mismísimo dueño? Con ese mismo, para que tú ay, veas. Dios mío, pero yo me alegro por ti, pero él dice que no está casado, ese ¿casado? Hombre. Eso es mentira, eso es la gente de Chimosa, pero estaba aquí casi ahora mismo. Bueno. Tú llegando y él yéndose. Guau, wow, pero hubiera sido un placer que tú me hubiese presentado, pero dime tú. Ya tú sabes, yo no tengo necesidad y que de andar trabajando en banca. Ay, pero yo me alegro de eso, ay, amiga. Sí, amiga. Y mañana mismo empiezo, si Dios quiere. Ay, claro, ojalá, mi amiga. Entonces, ay, pues sí. Yo me alegro por ti, cuídateme mucho, que tengo que irme a trabajar, tú sabes. Yo estoy pasando lucha allí. Tú me describes. Que te vaya bien con el hombre ahí. Claro. Patrón, discúlpeme por llegar tarde, pero les tengo una buena noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sergio? Ya encontré a la trabajadora que viene mañana. Perfecto. Ajá, ¿y cómo tú la ves? ¿La ves bien o qué? Se ve una muchacha como que ha trabajado, se ve en salud. Patrón, va a servir, va perfecto. A servir. Se le ve que es inteligente para la caja. Eso es lo que queremos, gente que quiera trabajar, gente decente, gente humilde. Patrón, pero ¿qué? Esta ropa, déjame el poloche a mí. No, Sergio, tranquilo. Mira, mañana voy a venir bien cambiado, así como dicen, bien cambiado, porque la ropa no significa nada. Para darle un ejemplo con la joven, o sea, para que ella vea que uno está bien cambiado y ella respete, tú sabes, respete. Está bien, patrón. Entonces, ¿a qué hora tú me dices que ella viene mañana? Ella viene a la hora de trabajo, a las 8:30, ella me dijo que va a estar aquí. Oh, perfecto, entonces yo vengo a las 8:30. Mira, estaba calculando la cosa de la papita para ver cuánta que falta. Sí, hay una calle atrás que falta por acomodar, pero yo la acomodo ahora, no se preocupe por eso. Está bien, está ready ahí, está bien. Yo sigo calculando, mañana está bien, hablamos con la joven. Déjeme seguir contando.
tienes que traer esos paquetes de refresco porque tú sabes que después me lo descuentan a mí. Hola, mi amor, te estaba esperando. Mira, puse esa silla simplemente para ti. A eso vi que me tiene bien pendiente. No, claro, lo importante es que hoy tú empieces a trabajar. Ay, sí, que bueno, estoy muy emocionada por verme trabajando aquí. Pero tú deberías darme un puesto más mejor que eso, mi amor. No, mi amor, yo voy a ver lo que haga, pero tú sabes que... No te lleves del asistente, no te lleves de ella. Yo soy tu mujer, tienes que ponerme bien aquí. Es que el asistente yo... No te lleves de eso, mi amor, tu mujer. Tú me puedes poner lo que sea, menos eso, o algo más mejor. Pero hablando de todo, ayer, como ayer no pudimos hacer nada, hoy mañana podemos salir, almorzar o algo. No te preocupes por eso, porque día lo que más, si ayer no se pudo, no se pudo. Claro, tenemos que salir por ahí, porque ayer no se pudo hacer nada. Me llegó visita sin yo esperarlo en la casa. Pero tú te vas a sentir bien con este trabajito. Claro, siempre y cuando tú me pongas algo mejor que cajera, cariño. No, pero que es el que hay. ¿Tú me entiendes? Después vamos a ver lo que se haga, bueno, tú sabes. Okay, pero me mantiene pendiente. Bueno, tú sabes. Claro, claro, siempre yo voy a estar ahí. Es que esperar una persona. ¿Al asistente? No, pues está bien, esperamos. Yo no estoy yo muy quise rápido. Decir, pues. No, tranquilo, no te desesperes, tranquilo, yo entiendo. Vamos a tomar nuestro tiempo y la vamos a esperar. Y ya. No importa, bueno, no hay problema. Ya es casi hora, ya él no dura mucho para llegar. Sí, la vamos a esperar. Así te... Ya yo me vi, mi amor, trabajando aquí. Me siento, mira, grande ya por eso. Está como tardando mucho. No, él suele llegar tarde siempre, seguro que con un tapón. Saludo. Saludo. ¿Cómo está? Dígamelo, Sergio, ¿cómo está? ¿Todo ¿cómo bien? ¿Cómo está, patrón? Ahí, bien? ¿Todo bien? ¿Cómo que patrón? Pero... ¿Tú no eres el dueño de todo esto? No, yo soy un simple vendedor y una cajera, el dueño. Dios mío, pero cuando yo vine a buscar trabajo, estaba como un simple empleado ahí. Muy bien lo dijo, como un simple empleado, lo que yo no soy. Yo soy el dueño de este negocio. Usted ese día confundió lo que significa la persona con la ropa. Como usted me vio trabajando, diría, es un empleado que no me interesa hablar con él, ¿verdad? Pero porque lo vio a él cambiado de esa manera, no, decidió no. Hablar con él mejor. Pero óigame, confundida, escúcheme lo que le voy a decir, joven. Escúcheme bien, para que lo lleve pendiente toda su vida. Una persona no se define por lo que lleva puesto. Sin embargo, al millonario, que usted lo ve con una simple ropa y son multimillonarios. Vea, este negocio es mío, es mi empleado Sergio, una buena persona. Yo lo he visto de esa manera, ¿sabes por qué? Para que represente el negocio. Pero eso no significa que eres el dueño. Yo vengo de todas formas. Este simple traje que no significa nada para mí, yo me lo pongo a veces y hasta calor me da. Eso no significa que yo soy el dueño de él. Así que a usted yo no la quiero aquí porque... Señor, pero en verdad... No, no, la forma de usted no es para trabajar en este negocio. Se necesita gente humilde y que traten a todo el mundo igual. Pero que Sergio tampoco me dijo nada, así que... Pero que tú nunca me dejaste explicar, yo traté de explicarte y tú nunca me dejabas. Dios mío. Lamentablemente, joven, aquí yo ni aquí la quiero, porque su forma no es apta para la sociedad, diríamos. Yo quise ayudarte, pero yo veo que tú tienes un problema. Cállate, que puedo creer un descarado, me mentiste. Váyase, joven, ya aquí no la queremos, su forma no dio para este trabajo. Sergio, busca persona más decente. Personas que traten a todo el mundo igual para que trabajen. Patrón, discúlpeme, yo no sabía nada que... No hay problema, Sergio, no hay problema. Buscamos una persona. Eso es lo que más. Está bien, patrón, no se preocupe que yo resuelvo todo eso. Está bien. Cuando tenga el placer de encontrarte con una persona nueva, no mire su ropa ni su condición, porque te puede llevar una gran sorpresa y una lección de vida que te dejará marcado para siempre.